¿Cómo puede un CPA ayudar en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo? En lo que hablábamos hace un momento, el riesgo que toma un inversionista al pedir o al aplicar deducciones más allá de lo que está permitido por el IRS. Solo para que tengan una idea, en el IRS no hay nadie revisando tu reporte, no hay una persona que lo coge y lo revisa, eso no existe aquí en Estados Unidos. El IRS, la base de datos del IRS se alimenta respecto a todos los reportes de ese nicho específico, en este caso de real estate. Entonces, hay porcentajes que con todos los reportes que recibe de años anteriores, el IRS ya tiene un porcentaje de ese tipo, supongamos, depreciación, hay un porcentaje de depreciación. El seguro, los seguros de la casa, hay un porcentaje. Todo lo que son reparaciones y mantenimiento, hay un porcentaje. Entonces, si el reporte de impuestos, si los gastos de ese reporte de impuestos van por encima de ese porcentaje, no hay nadie revisando el reporte. El sistema genera una carta diciendo nuestras indicaciones, nuestros índices son estos, su reporte tiene este detalle. Por favor, envíenos los soportes que usted tenga. Y ahí es cuando viene el problema, porque mucha gente reclamar deducciones sin reportes, sin soportes, perdón, sin facturas. Ese fue el caso de un cliente que vino a nosotros. Él había hecho deducciones. La auditora le dice: permítame todos los recibos por los 3 últimos años. Él nunca los pudo probar. Entonces nos contrató para que nosotros le hagamos una defensa. A la final, la auditora era una rusa, la auditora del Departamento de Rentas Internas. Ella aceptó ciertos gastos, otros gastos no lo aceptó. El cliente se quedó con una deuda, eso es inevitable, y se hizo un plan de pagos. Entonces, ese proceso de riesgo es lo que nosotros evitamos. Así como en los Estados Unidos es normal que una casa tenga seguro, sobre todo en Florida y en California, por los terremotos. Y aquí, ahora, por ejemplo, en Hawái, ahí con todos estos incendios que hubo, ese es un nuevo riesgo. Florida es el huracán. Entonces, esos son riesgos. Pero el riesgo a nivel impositivo es la posibilidad o la realidad que el cliente, que la persona, que el contribuyente tome una posición que va más allá de lo permitido por el Departamento de Rentas Internas y se perjudique con una auditoría que luego tenga que pagar más de lo que no debió pagar.